Hola, soy Francisca Green. En este video hablaremos sobre el respeto a la vida, la maravilla de la vida, que es un don de Dios y que todos los humanos estamos llamados a cuidarla, a respetarla y a quererla. Esta es, la vida es un don de Dios. Dios nos ha regalado la vida a nosotros y a los demás seres humanos también. En este video hablaremos del respeto a la vida en todas sus etapas, y no solo el respeto, sino que también lo maravillosa, como dijimos, que es la vida humana. Primero vamos a hablar en general del respeto a la vida, luego del derecho y del cuidado a la vida del que está por nacer, de esa guaguita que todavía no ha nacido. También hablaremos de no apurar la muerte natural de las personas. Y por último, vamos a hablar del respeto al cuerpo humano, que está enmarcado también en el amor a la vida. La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la creación de Dios. Como la vida humana es parte de la creación de Dios, permanece siempre el hombre en relación con su Creador. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. No hizo a los demás seres a imagen y semejanza de él, solo hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Por eso es el cariño, el respeto y la admiración que nosotros debemos a cada vida humana. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar a otra persona. El hombre es alguien singular en la creación, es decir, ocupa un papel primordial, un papel principal en la creación. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de decir, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Está destinado el hombre a conocer y amar a Dios para siempre. Por eso todo fin del hombre, o sea, el fin de todo hombre, perdón, es llegar al cielo, a estar para siempre con Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidar cada vida humana, ayudarla, respetarla, para que ojalá pueda llegar a este fin que es estar para siempre con Dios. El hombre en la creación ocupa este papel principal dentro de los demás seres vivos, de las plantas, de los animales. No es que los animales tengan otra categoría o que no tengan importancia, la tienen, pero no la tienen tanto como el hombre, porque los animales, si bien son tan buenos y nos sirven tanto a los hombres, no han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales son buenos, sirven al hombre, le ayudan, pero también la creación, el resto de la creación, entre ella los animales, están puestos por Dios para el servicio del hombre. O sea, por ejemplo, si una persona tiene un gallinero con muchas gallinas, puede matar a una de las gallinas para comérsela y hacer una rica cazuela, por ejemplo. Eso no es lo mismo que matar a un hombre o a una persona, porque no tiene la misma categoría la gallina que la persona. Esto no significa que sea bueno o lícito maltratar a los animales. Por supuesto que no tiene nada que ver con eso, sino que a los animales también les debemos mucho cariño, cuidado y respeto. El mandamiento de amor a la vida humana hace referencia a los hombres. Como decíamos, no a los animales, ni a las plantas, ni a otros seres creados por Dios. Es legítimo servirse de los animales para vestido, para alimento, etc. Dios los puso en la tierra para que estuviesen a servicio del hombre y para ser administrados también por el hombre junto con el resto de la creación. Esto no da facultad al hombre para que haga lo que quiera con la creación. Lo mismo con el resto de las cosas que tenemos, por ejemplo, el agua. El agua hay que cuidarla, porque si nosotros usamos todo el agua que tenemos, después va a faltar para el resto de las personas que vengan después. Lo mismo la naturaleza, las plantas, los cerros, etc. Nosotros no queremos botar basura en todas partes, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente, porque queremos a las demás personas. El mandamiento de cuidar la vida del hombre
tiene su aspecto más profundo en la exigencia de la veneración a la persona, hacia la persona y su vida. Esto también nos da, no nos da derecho a maltratar a una persona, tampoco verbalmente, a decirle insultos o pesadeces, porque esa persona merece todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. ¿Qué es el homicidio? Porque el homicidio atenta contra este mandamiento de amor a la vida. El homicidio es dar muerte deliberadamente, o sea, sabiendo que se está matando a alguna persona. Cuando yo sé que estoy matando a otra, no por casualidad, por ejemplo, yo le tiré una piedra a alguien y se murió, sino que yo sé y yo quiero, tengo la intención de matar a esa persona. Eso es un homicidio. Hay un tipo de homicidio que se llama aborto, probablemente ustedes lo habrán escuchado, que es matar en el vientre de una madre a una guagua que todavía no ha nacido. Esto se enmarca, este amor y el cuidado que tenemos hacia esa guaguita que no ha nacido, se enmarca en el cariño y la veneración que tenemos a toda persona humana y queremos también respetar la vida y cuidar la vida de esa persona, de esa guaguita que todavía no ha nacido. La vida de una persona empieza en el momento de la fecundación. ¿Cuándo se produce la fecundación? Cuando el espermio de un hombre penetra o entra al óvulo de una mujer durante una relación sexual. Ahí, en ese momento, ya hay vida. Y es una vida que es independiente o distinta de la de la mamá. Aunque esté en el vientre de la madre por 9 meses, esa persona es distinta a la madre. O sea, la madre tiene unos derechos y deberes y esa guaguita que todavía no ha nacido también tiene unos derechos, sobre todo el que le respeten la vida y que pueda nacer esa guagua. El aborto, ¿cuándo se produce? Cuando hay una intención de que esa guagua no nazca. O alguien dice, por ejemplo, yo no quiero tener esta guagua, entonces yo me quiero deshacer y se mata a esa guaguita con diferentes mecanismos que hay médicos. Que es que se puede, que pueden dar muerte a esa guagua que todavía no ha nacido. Los cristianos, al igual que todos los seres humanos, queremos respetar la vida. Y queremos respetar la vida no solamente de las personas que ya estamos en este mundo, sino que de las personas que todavía no han nacido, como es el caso del feto, del embrión, de esa guaguita que todavía no ha nacido. El derecho de toda persona humana a la vida debe ser reconocido por la sociedad y también por las leyes de cada país. Cada país tiene sus leyes que son distintas dentro de la legislación de cada país, pero ojalá todas esas leyes respeten la vida de cada persona. Ya que esta guagua que todavía no ha nacido tiene que ser respetada como persona desde el momento de su concepción, o de su fecunda, o desde la fecundación, el embrión tiene que ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo ser humano que tenemos derecho a ser atendido y a ser cuidado y sanado si tenemos alguna enfermedad. Desde la antropología y la ética cristiana, la Iglesia Católica reconoce, respeta y defiende toda vida humana y también, por lo mismo, de la persona que todavía no ha nacido. Porque tiene un valor y una dignidad que viene de ser imagen y semejanza de Dios. En cada persona, tanto nacida como la que no ha nacido, hay un reflejo de Dios. Por lo tanto, nadie, ninguno de nosotros tenemos derecho a matar a otro. ¿Sí? El respeto a la vida de los otros es indispensable en la vida de la sociedad. O sea, en cada sociedad, en cada comunidad, en cada país, en cada comuna, por ejemplo, en un barrio, bueno, las personas tendríamos que sentirnos seguras porque sabemos que la persona de al lado no me va a matar, porque al contrario, sino que me va a respetar, me va a querer y así todos vamos a vivir en una sociedad más armónica y más segura. Los católicos compartimos esta visión humanista de la vida, de que todos tenemos el derecho a nacer,
con otras instituciones y con otras instituciones de la Iglesia y con otras instituciones que no son cristianas incluso, porque muchas instituciones y muchas sociedades, la gran mayoría, respetan la vida. La Iglesia en Chile, por ejemplo, ha promovido muchas iniciativas de respeto a la vida, no solamente de los que todavía no nacen, sino también de personas que ya han nacido, pero por algún motivo tienen algún problema o tienen alguna limitación. Los inmigrantes, por ejemplo, las personas más vulnerables, las personas con alguna limitación, las personas con alguna incapacidad, etc. Hay muchas instituciones de la Iglesia Católica que ayudan a esas personas a tener una vida lo más digna posible. Los cristianos reconocemos y promovemos el derecho de la vida de la persona sin discriminación alguna, desde su concepción hasta la muerte natural. Ya vamos a ver qué significa la muerte natural. Pero ese derecho y su ejercicio no se reducen a los hechos de nacer y morir en paz solamente, sino que la Iglesia, la opción de la Iglesia por la persona y su derecho innato a la vida, supone procurar como sociedad, además de prohibir todo atentado injusto contra la vida inocente, para todas las personas y sus familias, sin ninguna excepción, las condiciones de vida acorde con la dignidad de la persona. O sea, la Iglesia promueve que las personas tengamos una vivienda adecuada, una educación de la mejor calidad posible, un trabajo decente, una remuneración justa acorde con ese trabajo que estamos haciendo, un medio ambiente favorable a la vida, oportunidades de desarrollo, etc. El aborto, concebido como acción que tiene por finalidad impedir la vida de un ser humano, ya en gestación, o sea que ya se está desarrollando, aunque sea chiquitito y todavía no se haya formado bien todos sus miembros, no tenga todavía las manos con todos sus dedos o todos sus órganos, es muy importante y es muy penoso, porque eso es, el aborto es atentar y matar a una vida humana que todavía no ha nacido, pero que ya es una vida humana. La biología y la ciencia en general confirma, o sea, han hecho innumerables estudios que desde el momento de la fecundación se inicia una nueva vida humana, distinta a la del padre y a la de la madre, que en un proceso continuo, gradual y autónoma será desarrollando en el tiempo, o sea, de a poquito, durante 9 meses, se va formando esta persona. Al principio la cabeza, las manos, los pies, después los otros órganos, hasta los 9 meses en que nace. Esa persona, como ya dijimos, es independiente de la madre. No es que sea un brazo de la mamá, o el apéndice de la mamá, o el pelo, sino que es otra persona que tiene sus derechos. O sea, la mamá no es dueña de hacer lo que quiera con esa guagua. Son dos personas las que nosotros tenemos que respetar, tanto la mamá como la guagua. ¿Cuándo se produce el problema? ¿Sí? El problema se produce a veces cuando, por algún motivo, la mamá no quiere o no puede tener esa guagua. Por ejemplo, cuando esa guagua ha sido producto de una violación, o a lo mejor todavía los padres son muy jóvenes y no pueden hacerse cargo de un nuevo hijo. O, por ejemplo, hay presiones sociales, es decir, van a retar a esa persona, a esa mujer que tuvo la guagua, la van a castigar, va a ser mal mirada, etc., a esa persona que está esperando la guagua. Entonces, es ahí donde se produce la tentación a veces de las mujeres de hacer un aborto. En Chile, desde el año 2017, el aborto está despenalizado en 3 causales. ¿Qué significa esto? Que aunque el aborto sigue siendo una actitud moral mala, porque significa dar muerte a una vida humana,
Hay una ley que permite hacerse aborto en tres circunstancias, que son, desde el 2017, cuando el feto, o sea, esta guagua que no ha nacido, es inviable. Esa es una primera razón. Segundo, cuando es producto de una violación. Y tercero, cuando por algún tratamiento médico al que está sometido la madre, se puede dar muerte a la guagua que todavía no ha nacido. ¿Cuál es el problema de esta ley o por qué la Iglesia Católica se opone a esta ley que se aprobó en 2017? Vamos viendo causa por causa. La primera causa es cuando, cuando la mujer, la mamá de la guagua, que todavía no ha nacido, tiene que someterse a un tratamiento médico que podría dar muerte a la guagua. Supongamos que la mamá tiene cáncer y tiene que hacerse una quimioterapia u otro tratamiento que le podría hacer daño al feto y el feto muere. Ahí, en rigor, no se habla de aborto. O sea, no hace falta hacer una ley para despenalizar esto, porque como lo que se quiso era que la mamá se salvara de ese cáncer o de otra enfermedad, bien, no se ha querido matar a la guagua para que por ese hecho, sino que se murió como efecto del tratamiento médico. Por lo tanto, no hay que hacer una ley para despenalizar ese aborto. El segundo caso es cuando la madre ha sido violada, una persona fue violada y justo se quedó esperando guagua. Bueno, estos son pocos casos cuando justo se quedó esperando guagua. Y bueno, la Iglesia Católica anima a esa madre que aunque haya tenido o esté esperando guagua producto de una violación, la anima a que tenga esa guaguita y si no la quiere o no la puede tener, la dé en adopción. Hay tantas mamás y papás que no pueden tener una guagua y que esperan que otra persona que sí puede tenerla se la dé en adopción para que tenga una casa, una educación y para que esa guagua y esa vida humana pueda desarrollarse. Cuando una mujer se hace un aborto, y esto está probado en el 100% de los casos, queda una secuela muy importante psicológica en esa persona. Hay un dolor que nunca se olvida cuando se muere una guaguita, cuando uno mata a su propio hijo, es un dolor que nunca se olvida en la vida. Vamos a ver un video al final de la clase que muestra cuál es el efecto que se produce en la madre y el haberse hecho un aborto. Y la tercera causal, que es la más compleja, que es cuando el embarazo es inviable. ¿Qué significa poder hacerse un aborto cuando el embarazo es inviable? Un embarazo es inviable cuando el feto, la guaguita, viene con una malformación, es decir, algún problema cerebral, algún problema en el corazón o en otro órgano que hacen prácticamente imposible que esa guagua llegue a nacer bien. O si nace bien, va a morirse dentro de pocas horas o en unos días. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Bueno, esa mujer que tiene esa guagua que es inviable, o sea que viene enferma, puede abortar. Lo que también es una pena. ¿Por qué? Porque la mujer que se ha hecho un aborto y no ha visto su guaguita nacer, aunque venga con una malformación, queda con un gran daño psicológico. Por lo demás, hay personas a quienes les han dicho que su feto es inviable, pero que luego ese feto es viable y nace bien esa persona. Por lo tanto, tampoco debería aprobarse, o no, ya está aprobado, digamos, pero es una pena que esté aprobado el aborto en esas tres causales. Vamos a ver ahora qué significa la eutanasia, que hablamos al principio. La eutanasia significa que cuando una persona, un abuelito, ¿sí?, un viejito, tiene una enfermedad, ¿sí?, ese abuelito a veces no quiere seguir viviendo o
Por otra parte, su familia no quiere que siga viviendo porque está en malas condiciones. A veces no puede hablar, a veces tiene problemas en su cabecita, a veces es muy costoso el tratamiento que se le está haciendo. Por lo tanto, pareciera que lo mejor es deshacerse de él y entonces que interrumpirle la vida. Entonces, se le puede dar algún medicamento en que esa persona se puede morir. Bueno, esto no es una muerte natural, porque no es la muerte cuando Dios ha querido, sino cuando yo, ese viejito en este caso, ese abuelito, o u otra persona ha querido. Por lo tanto, es también muy penoso deshacerse de una persona antes que llegue el tiempo en que Dios la llame a estar con él. Eso es la eutanasia. Es como un suicidio, o sea, quitarse la vida a uno mismo, o un homicidio, que es matar a otra persona. En este sentido también, y hablando del respeto y del cariño a la vida humana, también hablamos del cariño a nuestro propio cuerpo y del respeto que le debemos a nuestro propio cuerpo. No significa esto que uno va a estar preocupado todo el día del propio cuerpo, de estar así como en un gimnasio para salir lo mejor posible, sino que significa que hay que con moderación cuidar el cuerpo, alimentarse bien, tener una vida sana, hacer deporte, y procurar cuidar el resto también, el cuerpo de las personas que nos rodean. La virtud de la templanza, que es darle al cuerpo lo justo que necesita, evita toda clase de excesos, ya sea en la comida, en la bebida, en todo lo que sea excesivo. Darle al cuerpo más de lo que necesita no es cuidar el cuerpo. O sea, cuando una persona toma mucho alcohol, eso atenta contra el cuidado del cuerpo y va en desmedro de este cariño que le queremos tener a la vida humana. Cuando una persona se droga, por ejemplo, también va matando su cuerpo, porque está comprobado científicamente que las drogas, la marihuana, la cocaína, la pasta base y todas las drogas van disminuyendo las capacidades de la persona, van disminuyendo las neuronas de la persona, por lo tanto uno está matando una parte de su cuerpo y descuidando el cuerpo. Las drogas entonces, el consumo de drogas, también atenta contra la vida humana y contra este respeto y cariño que debemos a la vida humana. Por lo tanto, para cerrar la clase, y antes de ver el video con el que terminamos la clase, yo los animo a reflexionar en estos puntos, a querer cuidar la vida humana de otras personas, de las personas que nos rodean, de las personas con quien convivimos, también, si sabemos a veces de alguien que quiere hacerse un aborto, bueno, animarlo a tener esa guaguita, a llegar hasta el final, porque toda vida humana merece el respeto porque es hecha a imagen y semejanza de Dios. ¡Hola, mami! ¡Mami! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero
pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! ¡Mis manitas, míralas! ¡Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar! Mami, mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya 3 meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, oigan, porque están succionando mi casa. ¡Mami! ¡Mami, espere! ¡Esa es mi manita! ¿Por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? ¡Mami, ayúdame, mami! ¿Qué no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? ¡Mami! ¡Mami, esa es mi piernita, mami! ¡Me la arrancan! ¡Por favor! ¡Diles que ya no sigan! ¡Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches! ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? ¡A ver cuando sea grande y fuerte! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya no puedo más, mami! ¡Mami, ayúdame! Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo.